garantiza Planeta. Planeta Agostini presenta Érase una vez el hombre. Una vez el hombre. Mientras que corre el tiempo, el Pithecanthropus evoluciona. Su caja craneana se endereza y se ensancha. Sus miembros y sus manos van humanizándose. El sinántropo, el suascom o mon mavis. Muy pronto veremos aparecer al hombre de Neandertal. La aparición del hombre de Soló, del hombre de Rodesia, permanecerán efímeros. Es la característica propia del hombre, pero lo es en todo caso durante la infancia. El hombre piensa, luego existe. Buenos días, maestro. Buenos días, Pirro. Ha crecido mucho desde esta mañana, pero ¿a dónde va a parar si continúa así? ¿Pero qué pasa? ¿Sueño o qué? ¡Ya es suficiente! ¡Estoy harta de todo! ¡He aquí el sitio que nos hacía falta! Tenía razón. El lugar es muy agradable. Oh,
Bravo, muchacho, bonita pesca. ¿Qué son esas piedras? Otra de tus ideas raras. Ya está. Vaya, ¿te das cuenta de todo lo que se podría hacer con esto? El bifásico, herramienta cortante que se va a utilizar para diferentes usos. La chuela, que se convertirá en la herramienta por excelencia. La navaja con canto, el cuchillo ancestral. Y el maestro tuvo la seguridad de pasar a la posteridad. ¡Hey, Pierrot! ¡Ven con nosotros! No, gracias. Me quedo aquí con el maestro. Tienes razón. Eres un buen muchacho. Déjenlo tranquilo. Seguramente llegará a ser un artista. ¡Oh! ¡No tan rápido! Todos esos animales son míos, ¿comprendido? Aquí es mi tierra de caza, ¿entienden? ¡Lárguense o tendrán que vérselas conmigo! No me digas, no me das miedo. ¡Cásame enseguida a este mosco! ¿Yo? Si quieres un ascenso, es el momento. Y bien, ¿qué esperas, eh? Me gustaría aporrearlo, jefe. Cada uno su territorio, ¿de acuerdo? Fijemos la frontera aquí. Oiga, jefe, nos quedamos con los animales. Nos quedamos con los animales, es mi última palabra. Oiga lo que le propongo, lo repartiremos. Quédese con la mayor parte. Me quedo esta parte. Pero, jefe, este no lo ha obedecido. Tenemos que castigarlo. Tiene que hacerse respetar, jefe. ¡Lárgate ya! No quiero volver a verte. ¿Pero por qué? No hice nada. ¡Lárgate! ¡Estás desterrado! ¡No es justo! ¡Miren! Esta herramienta no sirve para nada. Oigan, déjenme probar a mí. Toma. No, gracias. Tengo lo que necesito. ¡Qué bella herramienta! Claro, y la hizo tu hijo. Gordito, que venga mi hijo. Ven. Aquí tienes. No es demasiado grande para mí. ¡Ay! ¿Qué te parece así? ¡Bravo, hijo! Estoy orgulloso de ti. Thank you.
está mal. ¿Así está mejor? Sí, así está mejor. Pierdas el tiempo. Toma esto y busca qué comer. Sí, mamá. Rápido. En todo lo que podríamos hacer con esto. El pretendiente es aceptado. Puedes felicitar a tu hija, Pirriet. ¡Alto! Es el que tiñoso desterró. Tú serás mi mujer. ¡Oh, déjeme, déjeme! ¡Estúpido! ¡Solo lo quiero a él! ¿Lo apodreo, jefe? Echada a perder por el fuego, ni los animales la comerían. Es increíble, sabe muy bien así. Prueba. Pruebo yo. El tomo suave así. Prueba tú. ¿Yo? ¡Bravo, chispa! Chispa igual fuego. Fuego, carne suave. Solo nuestro buen gordo permanece fiel a la carne cruda. El maestro confecciona una confortable cuna, porque miren cómo pasa el tiempo. La pequeña Pierret ya es ahora mamá. Ven a ver. ¡Ay! No sirve.
Maestro, ¿qué hace con eso? Fíjate, cada rayo es un día, y este círculo es la luna cuando está llena. Así se puede saber cuándo hace frío y cuándo se debe cazar. ¿Lo seguimos? Vengan por aquí, contra el viento. Fíjense allá. Está gordo. Ayudar a los niños. Calienta desde hace tiempo. Los pájaros se alejan y los animales permanecen lejos. No comprendo nada. Las estaciones ya no son como antes. Maestro, no están maduros. La nieve. Nunca la habían visto. Se anuncia una glaciación. Pero ¿cómo podrían saberlo nuestros amigos? No, pero ¿qué pasa? No sé, ya no comprendo nada. ¿Qué será? Tenemos que hacer lo que ellos. Entonces, ¿qué hacemos?
Ya no hay animales. Vámonos. Esperando encontrar algo de comer, el tiñoso y sus hombres rondan por la tierra de nuestros amigos. Escúchalos, le traeré a una trampa. Prueben a los demás. Muchas veces el que quiere sorprender resulta sorprendido. Sabrán guiarnos hacia tierras más acogedoras. Somos los primeros. En este caso hay una solución: alumbrar con un gran fuego. Bestia no sabía lo que le esperaba. Un poco de carne le hará bien, maestro. No, gracias. Realmente no tengo hambre. Para mí, entonces. Está bien, come. Ahora verás. ¿Qué haces con ese pedazo de madera, pequeño? Esto es un oso. No valen mis amuletos. ¡Hey! ¡Maestro! ¡A eso!
Nuestro amigo maestro nos ha abandonado. Se fue a un largo viaje, pero... ¿A dónde? Oigan, no podemos dejarlo así. Hay que ponerlo bajo tierra. Perecer de muerte violenta en un combate, en un accidente o en la cacería era lo más natural. Pero morir de vejez era un hecho de lo más raro. Años antes de nuestra era y después de haber dominado Europa durante 100.000 años, el hombre de Neandertal va a desaparecer sin dejar descendencia. ¿Extinción de una raza? ¿Consecuencia del intenso frío? ¿Mutación? ¿Conoceremos algún día la respuesta a estas preguntas? Garantiza Planeta.